Hello, muy buenos días, buenas New tardes. text message from Chino. Buenas. Let me know if Hila is there or if she says on the well laughing out loud. Hoy es domingo. New text message from Chino. Oh, pues. I'm a Trina, hurry up. Hoy es domingo, son las 11:24. Tenía mucho que no les había grabado. Toda una semana. Porque con todo lo que estaba pasando acá, las protestas, y todavía hay protestas, y metiéndose a las tiendas, entonces a mí me entró como ansiedad o pánico o something, y pues no estaba sintiendo bien. Duré como 2 días con dolor de cabeza porque, I don't know, anxiety, panic attacks, no sé qué me estaba pasando, but ya se está calmando un poquito por acá, ya se calmó muchísimo. Los primeros días, oh my goodness, estaban hasta balaceando, estaban peleando. It was just scary, scary moment. So, yo casi toda una semana no salía en un lado. Nomás el viernes fui a llevar a mi papá al doctor. Y entonces, como ahora, ya todo está más calmado. Aunque de todos modos estamos en, tenemos curfew. Tenemos que estar a la casa para las 9. No podemos estar en la calle después de las 9. Pero les tenemos buenas noticias, muy buenas noticias. Me ven, I'm really happy. La Yeya se alivió. Yay. Se alivió la Yeya ¿qué sería? El viernes en la madrugada. Salió su niño chulo, hermoso, trompudo, cachetón. De todo. He's so cute, so adorable. So, felicidades a la Yeya por su nuevo new blessing, nueva bendición. Que Dios los nueva bendiga. Life. New life. Que Dios los bendiga. Y ha pasado tanto este año y estos meses que Yeya ha estado embarazada, que cuando el niño crezca va a tener historias, stories que oír. He was born on the Rona year, el año de protestas, riots, all of that. Pero, yeah, so, ya va a salir la Yeya, nos avisó hace ratito que va a salir. Vamos a ir a recibirla, darle la bienvenida a baby Brian y a Yeya y al cuñado Brian. So we're all excited, we're happy. Y ella de todos modos quería que estuviéramos ahí para recibirla. También está ansiosa para que ya conozcamos al baby. También vamos ahí a festejar, a hacer una carne asada y a estar ahí con ella, pues. So, pues ya vamos, le compramos unos balloons. Y un Winnie the Pooh. Let me see, mama, show the Winnie the Pooh. Cuando ella nació, su theme de ella era Winnie the Pooh. Miren. So cute. Va a recordar cuando era baby. Y sí, todo era de Winnie the Pooh para ella, todo, sus cobijas, todo era de Winnie the Pooh. Tenía un montón de monos de Winnie the Pooh. ¿Vas a querer un nice coffee? Yes. La cookie. Y mi sobrino Josh se han quedado allá con mi mamá desde toda la semana. Bueno, la Cookie casi vive allá con mi mamá. Ella nomás se vino a la casa, se quedó como unos 3 días y ya se quiso ir. Dijo, no, I'm going back. La Cookie no vive conmigo, vive con mi mamá. So yeah, we're happy, we're excited. Como pueden ver, we're happy and we're excited. Ya vamos para allá y ya los dieron, creo que ya les habían dado de alta, nomás estaban esperando que fuera la enfermera. So ahorita nos vemos allá en la casa de mi mamá. Hola, quiero mandar unos saludos para todos los que nos ven de California, en especialmente a mi carnal José Raimundo Raigosa, que nos mira desde por allá de California, de Inglewood. De Inglewood. De Inglewood, de mi barrio. Ay, de mi barrio, de por allá. Un saludo para él y para toda su familia y a todos los camaradas que nos
Nos ven por ahí. Bye. Córtale. ¿La cookie? No, ¿el jazz? Oh. ¿Y sabes para dónde lo echó? No supe. Ahora para cuidar cuando salgan los perros, quería que salieran para meterlos para adentro. You like your new skateboard? ¿Qué pasó? ¿Dónde viene? No. What is your dad doing? Stop! I'm gonna cry. No. What is your dad doing? Ya vienen por ahí. Oh my God. Lucy. Oh my God. Let me see. Oh. What? Su papá la sorprendió con un nuevo iPhone. No, ya estaba enojada Cookie, aventando pedos, que a ella no le compras nada y que todo para la Jasmine y sabe qué tanto. It's such a coincidence I said that. Oh, ¿qué es? Somebody's happy. How do I do this? La Cookie está bien contenta porque al fin le compró su papá otro iPhone. Y digo otro porque tenía uno, pero ya estaba medio viejito. Yeah, está cayendo mucho polen y eso. Se le metió ahorita uno a... Polen son cositas blancas que salen de los árboles. ¿Eh? ¿Metemos las cosas, pues? Pero la... Oh, la carne la puedo dejar acá afuera. Nomás lo que me voy a llevar adentro. Está cayendo polen, el polen de los árboles y da muchas... Yo tengo alergia a eso, oh my God. En la noche, a las 3 de la mañana, yo destornudé como 50 mil veces. Anyways, Bombón sorprendió a la Cookie con... Oh my God, con un teléfono que el que tenía ella ya estaba un poco viejo. Y se puso, y puso a llorar. Ay, Cookie. You're crying, Cookie. No, otra mesa, nomás con ese. Yeah. So nos acaba, me acaba de textear y ella ya vienen en camino. Sí, pero ella adentro. Ya viene en camino, so. Ahorita lo vamos a ver. Are you happy with your phone? Yes, sir. Y va a llorar. Ya estaba diciendo, a mí no me compra nada, nomás a Jasmine. Jasmine le dice, pues tú ni vives con nosotros. Y lloro. La Cookie lloró. No la vi. No, no la viste. ¿Ya llega? ¿Ya llegó Nana y Chino? No, no, no. ¿With the phone? Yes. Deja ese cuchillo ahí. Put it back. Compramos cebollitas, unos brats, un pollo adobado, unos cheesecakes. Este les digo que es, sabe a zacate esto. Guácatela. Wait, where did Chapo go? Oh! No sé si pueden ver, ahí están dos cardenales y por aquí va a salir mi hermana. Y ahí están los dos cardinals, miren. La estaban esperando. Ya sabían que venía, miren. Sí. Ahí, oh, pensé que era ella.
Yeah, yeah, there's two cardinals right there that were waiting for you. Those cardinals, two cardinals. Yay! Come on, see the baby inside. Yes, yes, yes. Why is there so much pollen? Coco, Coco, you did say it. Es chiquito. ¿Quién, mi papá? Sí, sí, sí está, está fresco aquí. ¿Solo allá? Mitad sol y mitad sombra. Deja que salga el pinche sol acá. Hasta acá, hasta la esquina esta. ¿Eh? ¿Dónde quieres, bro? Allá adentro, ¿no? Pues sí, pero digo que ¿dónde? Allá donde te da el sol, mira. Sí, porque en la sombrita está fresquecito. Está fresco. Vamos a ver qué hace el bombón acá. Mira qué hace. ¿Por qué? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí? Estamos recibiendo a Baby Brian. Estamos festejando su bienvenida al mundo. Y esto fue en honor a ella. Y ella se lo disparó. ¡Ay, sí! Y ella pidió sus chiles güeros por allá. ¡Ay, por allá están! ¿Te has resguñado? ¿Quién te resguñó? ¡Oh, yo! Cuando te... De una... Oh my God, this pollen is making my mouth itch. Okay, no, it's not that nice, Chino. He's pregnant. Yeah, he's pregnant. And Maxo is on the skateboard. Yay! Max. Oh, he's going back. Quiere otra vez, mira. Franklin. Se llama Franklin el perrito. Se bajó. Ya se volaron los cabrones. Mientras la Yeya está dormida, la mandamos a descansar. Oh my God, the lighting right here makes me look darker. Y todos los demás afuera, aquí estamos cuidando al bebé. Bueno, yo también estaba afuera, dejamos a Jasmine y a Cookie. Pero está, más está llorando y vengo. Pero no, nomás como que... Yeah. Y lo estamos tratando como de tener despierto todo el día para que duerman la noche, pero no, es baby. Dice ella que está despierto toda la noche y dormido todo el día. So aquí estamos de babysitters. Try talking to him, moving him y todo y nada. Mira la Coco, cómo se le queda viendo. Mira. She's just staring like, what is that? Who is that, Coco? Who is that baby? That's the baby. That's the baby, Coco. He shakes when he sleeps. Yeah. Well, that's what babies do. I was watching on TikTok and like they like breathe or something. Like, okay. Yeah. I
Jasmine es la única que no lo ha abrazado que porque le da miedo. No te va a dar miedo. I thought I was gonna like drop him or something. Yeah, that's how he feels, pero no. He's good. Aquí la nana ya le acomodó la mochila. Para que tenga toda la mano llena. Las trompitas. ¿Qué le hace con las trompitas? Y sí, todos andamos culecos con la llegada de este bebé. Lo hemos esperado 9 months, little boy. 9 months. Y luego ya tenemos... Mi sobrino tiene 12 años o 12 años sin un bebé. Coco, la perrita de mi mamá nomás se para aquí en la cunita así y se le queda viendo. Dice mi mamá, ahora sí, ya tenemos aquí un bebé, un refuego. He's not gonna bark. Who is that, Max? That's a baby. Look, Maxie. Look, Max. That's a baby. That's your baby brother. He'll be the one that would be like next to him, laying down. Yeah. Mira la Coco también cómo se le queda viendo. El bombón quiere otro bebé. También el frío, sí. Es lo que les dije, que estaba frío, pero dicen que no. Fría la ropita. Los cachetitos, ¿cómo lo tienen? ¿Lo quieres abrazar? No, está cuando despierte. No, no va a despertar. Quiero despertarlo y no despierta. Yes, you have to carry him. He doesn't like being bothered. Aquí anda el padrino culeco. Bien culeco el padrino. Nos ganó a todos en abrazarlo. Cuando llegó nos puchaste a todos. Es que el bombón se quedó con ganas de un niño, ¿verdad? No, es cierto, no, al bombón le encantan los babies, los chiquillos, él juega mucho con ellos, muchos niños los siguen porque él se pone a jugar con ellos. Where's his hat? Wrong people, you know what I'm saying? This is just insane. I mean, honestly. Now she put her life in, on the line now. Yeah. I don't think she'd went that far by herself. I just can't believe that Gina's actually putting her life in danger. On the roof. ¿A poco hay un 50%? El 50%. No, así son.